Como ha dicho Iñaki, queremos valorar los últimos acontecimientos que se han sucedido en los últimos días en materia de gestión de residuos urbanos y que suponen a nuestro entender un, un avance que merece ser resaltado ante la sociedad guipuzcoana. Nos estamos acercando a la mitad de la legislatura y ya se puede decir que Guipuzcoa ha dado un paso de gigante en favor del reciclaje. Hace dos años, hace tan solo dos años, era impensable que el debate sobre los residuos se diera en los términos en que ahora se está dando. Y es que, por encima de polémicas interesadas, lo cierto es que hay un gran consenso cada vez mayor en torno a la necesidad de reciclar como método idóneo para resolver el problema que tenemos con los residuos. No el problema que tiene Euskal Herria Bildu con los residuos, sino el problema que tenemos los guipuzcoanos y las guipuzcoanas con los residuos. Desde el primer momento, nuestro compromiso inequívoco ha sido dar una solución integral a este problema desde posiciones de defensa de nuestra economía, nuestra ecología y la salud de todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas. Así, Euskal Herria Bildu ha planteado pueblo a pueblo soluciones encaminadas a conseguir el objetivo, el objetivo máximo, el cero sabor. Y partimos de dos bases. La primera, que todos y todas debemos responsabilizarnos en clasificar nuestros residuos. Y la segunda, igualmente importante, que le corresponde a cada municipio implantar el sistema de recogida más adecuado a su realidad. Partiendo de estas bases, Euskal Herria Bildu tiene muy claro que la apuesta debe ser a favor de aquellos sistemas que permitan llegar a tasas de reciclaje del 70 o el 80% en la recogida. Euskal Herria Bildu propuso desde el primer momento el puerta a puerta porque es un sistema que garantiza esas tasas de reciclaje en muchos lugares de Europa. Desde nuestro punto de vista, es el mejor sistema. En cualquier caso, nos comprometimos también a realizar procesos de participación para que los vecinos y las vecinas eligiesen el sistema más adecuado a cada localidad. A día de hoy, miles y miles de personas han participado y siguen participando en estos encuentros abiertos, comunitarios e informativos. En Guipúzcoa, varias experiencias de puerta a puerta han obtenido excelentes resultados a partir del año 2007, superiores en algunos casos al 80%, y los últimos pueblos que se han sumado a este sistema han confirmado esos resultados una vez más. Es decir, el puerta a puerta demuestra que es un sistema efectivo atendiendo a los resultados, que es lo que a Euskal Herria Bildu le interesa, no la implantación del sistema en sí. Al balance del reciclaje en sí hay que sumarle otros valores añadidos, como son su rentabilidad económica y su contribución a no mantener espacios contaminados, vertederos en abierto, con residuos sin tratar o amenazas latentes contra nuestra salud, como las incineradoras. En este sentido, estos últimos días hemos conocido que en diferentes localidades guipuzcoanas se están proponiendo sistemas que buscan esos mismos resultados de reciclaje del 70 o el 80% en su tasa. Como ya hemos dicho anteriormente, la prioridad de Euskal Herria Bildu es garantizar esas tasas de reciclaje, siendo conscientes a la vez de que es necesario un amplio consenso con agentes sociales y políticos en torno a la hoja de ruta a seguir para conseguir esos resultados. Una de las claves para solucionar el problema de los residuos urbanos pasa por dejar de lado las polémicas estériles y por conseguir acuerdos pueblo a pueblo para reciclar conforme a los objetivos que se fijen previamente. Si se comparten esos objetivos, se establecen plazos razonables para su consecución y se ponen medios de seguimiento y ajuste para reciclar conforme a lo acordado, Euskal Herria Bildu impulsará o apoyará la implantación de otros sistemas que igualmente lo garanticen. Por otra parte, el PNV ha hecho una propuesta para toda Guipúzcoa en torno al quinto contenedor con chip. Para Euskal Herria Bildu el problema no es el formato del contenedor sino que los diferentes agentes asuman el objetivo de llegar a altos niveles de reciclaje. A partir de ahí, el formato, los plazos y el proceso de implantación siempre van a ser debatibles. De todas maneras, no creemos que un solo sistema para todo el territorio sea la mejor solución, porque se debe partir de la realidad de cada pueblo, de la realidad particular de cada pueblo. Cada localidad, al fin y al cabo, debe hacer su propio camino hacia el objetivo del cero sabor. Al principio de la legislatura solo había cuatro pueblos con el sistema puerta a puerta implantado, cada uno con sus propias peculiaridades. Ahora otros pueblos se están sumando a este sistema y cada uno está implantando un sistema distinto. En Legorreta, Saldivia y Astigarraga y Lezo han apostado por el PAP y los resultados hablan por sí solos. Y en otros pueblos, como Legazpi, Elgueta o Zumaya, se están implementando o estudiando sistemas alternativos para llegar a los mismos o parecidos objetivos que el puerta a puerta. Los saludamos todos, sin excepción, con el mismo grado de satisfacción, porque son reflejo del compromiso de la ciudadanía con el reciclaje. Como conclusión y para terminar, Euskal Herria Bildu va a mantener la misma posición en todos los casos, centrándose en los objetivos, en los resultados. En resumidas cuentas, nuestra apuesta es por las soluciones que garanticen reciclar selectivamente lo más posible, soluciones compartidas con la ciudadanía y soluciones que respondan a las necesidades de cada localidad. Son otros quienes apuestan por la incineración de los residuos, por incendiar la convivencia y por imponer soluciones ligadas a intereses políticos y económicos inconfesables.